Clan Guerra de la Espriella. Este es un organigrama que representa al clan parapolítico, mafioso y corrupto del departamento del Sucre, el Clan de los Guerra de la Espriella. A este clan pertenece la honorable senadora María Rosario Guerra de la Espriella. Esta es la familia mafiosa, parapolítica y corrupta que representa la senadora María del Rosario Guerra en el Senado. Vamos a empezar con Julio César Guerra Tulena, tío de María del Rosario Guerra de la Espriella. Fue gobernador del Sucre y es la cabeza del clan Guerra de la Espriella. Aquí está su hijo, Julio Miguel Guerra Soto, hijo de Julio César Guerra Tulena y primo de los Guerra de la Espriella, o sea, es primo de María Rosario. Fue senador de la República por Opción Ciudadana. Les voy a dar un dato. Opción Ciudadana fue un partido político creado por para políticos. Es decir, los políticos que fueron investigados por allá en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que fueron a parar a la cárcel, ellos crearon este movimiento y colocaron personas que lo representaran, personas que no tenían nada que ver con procesos judiciales, para que lo representaran en este movimiento político. No olviden ese dato. El movimiento es Opción Ciudadana. Está este personaje, Joselito Guerra de la Espriella, diputado, representante a la Cámara y senador. Fue privado de la libertad por 90 meses en el proceso 8000. Casado con Ana María López, hija de Jesús María López. Vamos a ver quién es Jesús María López. Jesús María López fue alcalde y gobernador de Montería. Estuvo en prisión por parapolítica. Fue inhabilitado por irregularidades en la contratación. Este señor fue firmante del Pacto de Heralito, amigos. Los que no tengan claro qué es el Pacto de Heralito, les digo lo siguiente. Este pacto fue precisamente una unión entre políticos y paras, por allá en el año 1999, que el objetivo de ellos era tomarse el poder de Colombia, filtrar todas las instancias, fiscalía, procuraduría, todo este tema, y precisamente es lo que está pasando actualmente. El pacto de Heralito está vigente, señores. Y ahí les dejo en la descripción del video, les voy a dejar un link para que lo abran y vean de qué se trata este pacto. Entonces sigo. Papá de Ana María López y suegro de Joselito Guerra de las Plillas, o sea, suegro de este personaje que es hermano de María del Rosario Guerra de la Espriella. Sigue acá Antonio Guerra de la Espriella, hermano de María del Rosario Guerra, senador de Cambio Radical, investigado por parapolítica. Todos estos personajes están untados de este tema. Hermano de José Guerra de la Espriella y hermano, repito, de María Rosario Guerra de la Espriella. Este señor, lo que no nombran acá, porque este informe es del 2015 y estamos en 2020, resulta que el año 2021, perdón, el año pasado, la fiscalía ordenó un proceso de extinción de dominio a los bienes de Antonio Guerra de la Espriella. Rosario Guerra de la Espriella, senadora de la República por el Centro Democrático, la honorable senadora, fue ministra de Comunicaciones en el gobierno Uribe, hija de José Guerra Tulena, quien fue junto con Julio Guerra Tulena las cabezas del clan.
Aquí ella tiene su esposo, que es Jesús Mesa Digginston, presidente de Fede Palma, esposo de María Rosario Guerra de la Espriella. Aquí hay un dato: la senadora María Rosario Guerra ha aprobado leyes, proyectos de ley que benefician a los palmicultores. ¿Por qué los ha aprobado? Porque su esposo pertenece a Fede Palma. Sigo, Albertina Guerra de la Espriella, hermana de María Rosario, hija de José Guerra de la Espriella, fue asesora para la Defensoría Técnica Militar del Ministerio de Defensa, hija de José Guerra Tulena, ex esposa de David Charname. Este señor, David Char, está dando testimonio en la JEP y ha delatado al clan de los Char en sus testimonios. Entonces, acá hay otro dato: María Salina Guerra de la Espriella, contratista del Estado, y Geominas le ha entregado títulos mineros para la extracción de venta y material minero. Hermana de Víctor, casada con Jorge Luis Ferris. Jorge Luis Ferris, ya lo vamos a ver, aquí está el señor. Este señor es hermano de del señor Salomón Ferri Chadid. Fue representante, Jorge Luis Ferri Chadid, fue representante a la Cámara, acusado por nexos con los Paras, esposo de María Salina. María Salina es hermana de María Rosario Guerra de la Espriella. Vamos a ver este otro dato. Víctor Guerra de la Espriella, ganadero, condenado por vínculos con los Paras, delegado del gobierno Uribe en la CAR Sucre, gerente de una cooperativa de vigilancia Convivir en el Sucre, señores. Primo de la señora María Rosario Guerra de la Espriella. Rodrigo Burgos de la Espriella, primo de la senadora, y fue senador del centro del, perdón, fue senador del Partido Conservador, investigado por parapolítica. Alfonso de la Espriella Burgos, primo de la señora María Rosario Guerra, repito, director ejecutivo para la rama judicial en Córdoba, hijo de Alfonso de la Espriella, hermano de Ana María de la Espriella, es hermano de Miguel y Hernando. Miguelito, el famoso Miguelito, señores, muy cercano a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, este señor fue promocionado por Álvaro Uribe Vélez por allá por el año 2001 para el Senado. Álvaro Uribe Vélez mismo lo recomendaba. Álvaro Uribe Vélez es compadre de este señor. Álvaro Uribe Vélez estuvo en el bautizo de la hija de Miguel, eso fue creo que en Montería, y ahí hay fotos en internet, pueden buscar Álvaro Uribe Vélez y el bautizo de la hija de Miguelito de la Espriella, ahí encuentran las fotos. Ahí está Álvaro Uribe Vélez con la niña en brazos y en la iglesia en el bautizo. Allá estuvo también la señora Lina Moreno de Uribe. Este señor fue senador de la República de Colombia, condenado por parapolítica. Hijo de Alfonso Guerra Espinosa, hermano de Ana María de la Espriella, primo de la senadora, la honorable senadora por el Centro Democrático, María Rosario Guerra de la Espriella.